Lunaire Studios presenta El Pocillo Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo, ya con ustedes, El Pocillo Mañanero, a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Estamos en vivo y grabando. Este es el segmento, mira, más rico y sabroso, porque es como que hablando de todo un poco en cuestión de la comida. Y es que el chef Yamín nos acompaña. Bienvenido. Gracias, Jackie, de nuevo. Oye, yo quiero decir al público, te voy a presentar. Cuéntame. Ya oficialmente, usted va a ver todos los jueves un segmento de orientación directamente y de entrevistas. Bueno, de todo esto, chef, de la comida, de supermercado y todo, porque aquí envuelve de todo. Diferentes cosas, ¿verdad que sí, chef? Eso es así. ¿Qué podemos esperar los jueves? Mira, los jueves vamos a ver, aparte de los segmentos míos, ¿verdad? En la parte de elaboración de cocina, en la elaboración de productos, ¿verdad? Claro. En la confección vamos a ver tips, ¿verdad? Pequeños tips o pequeñas cápsulas que vamos a tocar lo que es la seguridad en la cocina, lo que es cómo almacenamos alimentos, cómo trabajamos de la mano con los agricultores, cómo hacemos la cocina más interesante, cómo podemos tener una consulta, ¿verdad?, directa conmigo, cómo pueden acceder a los productos, cómo pueden acceder a Lunaire Studio para presentar, claro, tu producto, claro, ¿verdad? Y cómo nosotros como entes, ¿verdad?, o como parte del pueblo, podemos atraerlos a ustedes a que lleguen al mundo gastronómico, porque hay muchas cosas que ustedes y yo tampoco conozco, ¿verdad? Y, claro, y queremos aprender juntos. Seguimos orientando. Oye, vamos a darle para adelante a esto. Así que no te puedes perder que los jueves vamos a tener a eso de las 8:35, vete pendiente, vete apuntando todos los datos que nuestro chef Yamín te viene trayendo aquí al Pocillo Mañanero. Todos los jueves, pero recuerda que los lunes comemos saludable, ¿verdad que sí? Tu chef en la salud. En la salud. Me encantó el nombre. Ese segmento me encanta. Y es que en los pasados lunes, ¿verdad, Yamín? Se han visto cómo Yamín aquí ejecuta unos procedimientos de comida sabrosa que puede hacer tu niño, tu niña adolescente en tu casa, porque no tienes ni que encender el fuego. Eso es así. Ahora, detalle importante, ¿verdad? Es que nosotros, la mayoría de nosotros estamos buscando en el verano vernos bien, sí, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos el tiempo de hacer el ejercicio, que deberíamos crearlo, pero también la salud de nosotros es bien importante. Claro. Y dentro de todo, cuando tú vas a un restaurante o estás en tu casa o estás en el shopping cart, ¿verdad?, en tu carrito, tú estás buscando qué cosas puedes consumir, que eso también lo vamos a poder hacer en el segmento, sí, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos accesar o qué tenemos para nosotros vernos un poquito mejor, un poquito más, claro, fit y sentirnos saludables? Y a veces las hierbas que nos ayudan a ciertos diagnósticos. Eso es así. ¿Sabes qué? Orgánico o no, hay ciertos trucos que te pueden ayudar hasta las arterias, porque mira, hasta el aceite de oliva. Eso es así. Si te tomas un shot, te ayuda a la arteria. Oye, anuncio no pagado. Hay que buscar el aceite de oliva. Llámate a esa gente. Yo te voy a dejar aquí con el público del Pocillo Mañanero. Gracias, Jackie. Porque es que esto se pone sabroso con tu chef Yamín. Recuerda que los lunes, mira, en tu chef Yamín, la, oye, salud. ¿Viste, sí, viste esa sillita que está rica? Oye, esto yo creo que es de Renan Center, ¿verdad? Porque está Renan Center. Tienes que llamar a William. Oye. Lo vas a ver el número en pantalla. Renan Center, tu mueblería. Mira que puedes pagar cash y tú le dices, oye, William Flores, Jackie me dijo en el Pocillo Mañanero que si yo te mencionaba, tú tenías como que esas chéveres ofertas para mí. Siempre vas a ahorrar en tu mueblería Renan Center, en cualquier parte de Puerto Rico, y esto es internacional, pero en Mayagüez Terras, allí está William Flores, dile, y lo vas a ver en pantalla, el número de teléfono a llamar, llámalo, dile, oye, yo quiero una computadora, quiero un aire acondicionado que me quede sin el aire, quiero un juego de mesa. Una neverita. Las sillas están buenas. Oye, están cómodas. Están cómodas. Oye, y las mesitas de cóctel que pusieron estos días, las altas están chulísimas. Está allí para la venta. Y el televisorcito. Televisor, si se te daña, ahora que tiene todo estos rayos y se te daña la nevera y de momento no tienes cómo comprar una nevera, ese aire acondicionado, esa estufa,
Mira, no necesitas crédito en tu mueblería Rent and Center. Búscate el número. Te voy a dejar con el público. Oye, voy a soltar la bolita. Suelta y tú, la bola. Ahora que se va la luz, Yamil, yo no sé, pero mira, yo necesito que tú pongas estos tips para yo aprender. Esto es un tema bien serio. Oye, se te fue la luz, ¿verdad? Y se nos fue Jackie también. Bueno, se te fue la luz, ¿verdad? Muchas veces la preocupación máxima de nosotros como comensales, ¿verdad? O como cliente, como persona, es que ¿qué va a pasar con lo que se queda en la nevera? ¿Qué va a pasar con lo que se queda enlatado? ¿Y qué va a pasar con todos los alimentos que compramos la semana antes de que venga una eventualidad? Ahora mismo está sonando por ahí el huracán, ¿verdad? O la tormenta tropical Brett, ¿verdad? Y quizás empieza la preocupación, empieza la gente a escandalizarse, las gasolineras llenándose, los supermercados abarrotados, ¿verdad? Pero ¿qué podemos comprar? ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, vamos por partes. La primera parte es qué vamos a comprar durante una eventualidad, como lo es un huracán o lo es una tormenta tropical. Bueno, para empezar, ¿verdad? Siempre se recomienda que tengamos agua, ¿verdad? Se recomienda que tengamos enlatado, atuncito, la salchichita que a usted le gusta, la carne, ¿verdad? En este caso, la jamonilla, ¿verdad? Que usualmente es la que comemos cuando se nos va la luz. Ahora, cuando viene la eventualidad, ¿qué cantidad yo debo comprar? Pues usted debe hacer un conteo. Dentro de todo ese mal de situaciones que uno se le presentan en el momento de que viene esta eventualidad, usted compra lo necesario de acuerdo a su grupo familiar. Usted tiene que estar consciente de cuánto comen sus familiares o cuánto tiempo vamos a estar sin luz. Ahora, en cuanto a productos fríos o carne o específicamente el pollo, ¿verdad? Que tiene un tiempo de vida bien, bien cortito, debemos ser sensatos, ¿verdad? Y conscientes de que el producto no es un producto que vaya a durar mucho tiempo, de 2 a 3 días, ¿verdad? A menos que lo tenga ya congelado o usted tenga un generador. Si usted tiene un generador, obviamente pues es un poquito más fácil poder manejar este tipo de eventualidad, pero para usted que me está viendo, que no tiene un generador en su casa, ¿verdad? Usted tiene que tomar la debida precaución y marinar sus carnes, o sea, utilizando aceite, como hablamos en el programa anterior, utilizando aceite, vinagre, sal, limón, para poder conservar este tipo de productos. Puede utilizar sal o algún tipo de adobo, el que a usted le guste, ¿verdad? Para que entonces usted pueda tener ese producto en una condición que no vaya a enfermarlo a usted. Sabemos que hay riesgos de bacterias, hay riesgos de enfermedades, ¿verdad? Y en esta parte pues tenemos que ser bien meticulosos. Si el producto que usted tiene en su nevera, mira mi gente, no se ve del mejor aspecto, usted disponga del producto y automáticamente usted se libra de la preocupación de qué le va a pasar. Ahora, en caso de que usted tenga alguna reacción alérgica, algún tipo de envenenamiento, también sepa que debe tomar las debidas precauciones, en el caso de usted tener los medicamentos necesarios para este tipo de situación que usted tenga particular. Ok, ¿qué vamos a comprar o cómo lo vamos a comprar? Ok, cuando usted tiene, ¿verdad? El acceso al supermercado, ¿verdad? Si es que se lo permiten, porque no sabemos cómo se va a poner el supermercado, usted tiene acceso al supermercado, usted va al área de los enlatados y los productos que son en bolsas. Ahora, es bien importante, nos preocupamos siempre por qué vamos a comprar en cuanto al producto en sí, pero no en el proceso de almacenaje, ¿verdad? O cómo lo vamos a almacenar. Importante que usted tenga sus bolsitas de porcional o sus bolsitas de una marca que no voy a mencionar, ¿verdad? Pero sí, la bolsita que usted pueda almacenar el producto, lo mete en la nevera o lo mete en su freezer o que aguante altas temperaturas o bajas temperaturas, ¿verdad? Para que usted pueda disponerle aquel producto o tener el producto en la condición más óptima mientras pasa la eventualidad. Ya aclaro esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a consumir primero? Pues en el caso suyo, usted va a consumir las carnes que se deterioran o tienen un riesgo alto, ¿verdad? Empezando por el pollo, luego seguimos con el cerdo y luego vamos con la carne de res. Si usted es vegetariano o usted es vegano, ¿verdad? Pues obviamente tiene algún tipo de producto vegetal fresco en su casa o orgánico, como usted le quiera decir, pues usted va a empezar a consumir el que más fácil o el que más rápido se vaya a oxidar o se deteriore. En este caso, cuando tenemos lechuga, espinaca, arrugula, algún tipo de hoja verde, usualmente este tipo de producto es el que siempre, siempre, siempre se empieza a deteriorar de manera más rápida. Inclusive, cuando se oxida o se daña el producto, crea un olor bien peculiar que no es un olor muy agradable para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger ese producto y vamos a utilizarlo primero. Si a usted no se le fue la luz, qué bueno que no se le fue la luz,
pero sí, esté consciente de que hay productos que sí que se van a dañar. Ahora, yo les recomiendo que estén bien pendientes al segmento que vamos a fomentar esta próxima semana, que vamos a trabajar cocina saludable. En este caso, la cocina saludable, vamos a utilizar todo lo que nos sobró, ¿verdad? Porque aunque el producto sea enlatado, no significa que no podemos utilizarlo en nuestra dieta específica para nosotros tener un ¿cómo se dice? Un cuerpo mejor, ¿verdad? Y en este caso, aparte de que usted esté haciendo ejercicio, de que usted esté buscando bajar unos kilitos, ¿verdad? Que usted esté buscando verse mejor, automáticamente el Chef Yamil lo va a seguir, lo va a asistir en este caso, y usted va a tener todos los detalles habidos y por haber para que usted coma saludable con lo que sobró de lo que usted compró para la eventualidad. Y aparte de eso, todos los días, cuando usted ve ese segmento o cuando usted nos accese en la página de internet por Telenorte, automáticamente usted va a ver todo ese regrete de cositas que tenemos por ahí para usted. Ahora, ¿qué cosas es importante tener en cuenta? Aparte del área de la comida, ¿verdad? Que ya hablábamos, y lo de la salud y todo aquello, tenemos que tener en cuenta dónde colocamos nuestra estación de gas, ¿verdad? Es importante que usted tenga siempre el gas afuera para que la gente pues no tenga ningún tipo de accidente, ¿verdad? O su vecino o su planta eléctrica no conflija con donde usted tiene el gas, ¿verdad? Y automáticamente usted como persona pues tenga toda la seguridad que necesita durante este tipo de eventualidad. Ahora, ¿qué hacer, verdad? Si en el caso de que ya usted resolvió el problema en su casa, usted de nuestra industria, ¿verdad? De la gastronomía, usted es dueño de negocio, o usted es un chef, o usted es un mesero. Ok, vamos a empezar por el caso del dueño del negocio. Si usted es dueño de negocio, mire, prepárese. Tenga su planta eléctrica al día, tenga su generador al día. En este caso, compre más hielo del debido, ¿verdad? Cosa de que usted tenga su ¿verdad? Su inventario ya ready. Ahora, les recomiendo, no compre mucho producto perecedero, ¿verdad? Porque obviamente, tal y cual usted hace en su casa, ¿verdad? Pues dentro del negocio también va a suceder lo mismo. Ahora, tenga a la mano los números de teléfono de todos sus empleados y los de sus familias en caso de emergencia. Si algún empleado suyo no puede llegar a su lugar de trabajo, pues sí, lo entendemos, ¿verdad? O se entiende, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la manera de que tan pronto pase la eventualidad o durante la eventualidad, estemos siempre ready, ¿verdad? Estemos listos para operar ya el siguiente o un día después, porque hay mucha gente que quizás no tuvo la oportunidad, ¿verdad? Por las filas en el supermercado o quizás las filas en la gasolinera para ir a consumir alimentos y prefieren, ¿verdad? Ir a un sitio donde los alimentos sean procesados y poder trabajarlo. Ahora, en el caso de ti, ¿verdad? Tú como chef que me estás viendo, ¿cómo preparas tú el área de trabajo o a tu equipo de trabajo para poder manejar una eventualidad como esta? Bien fácil. Pues primero vas a buscar que tengan los envases correctos para almacenar agua. Acuérdate que el agua es vida. Cuando no tenemos agua en el restaurante, ¿qué sucede? Automáticamente hay que cerrar operaciones porque el sistema de higiene no se va a poder efectuar como se supone. Segundo, vas a hacer un inventario total y global de las cosas que tienes dentro de tus almacenes, ¿verdad? Tanto inventario frío, inventario caliente, inventario congelado. Es fundamental que tengas en cuenta también las particularidades de cada producto. ¿Qué significa? Que tú vas a tener en cuenta cuál es el producto que se te va a dañar primero, como hace cada cual de nuestros invitados en su casa. Ok, cuando tú estás en tu restaurante, tú tienes que hablar con tu mesero. Mira, tengo este producto que se me va a dañar. Vamos a promover este producto. Vamos a adelantarlo. Si tú tienes algún tipo de producto que tú sepas que no se mueve con tanta facilidad, verifícate sus cuentas, ¿verdad? O verifica la hoja del suplidor a cuánto estás comprando el producto y tírate un especial. Aprovecha ese momento para salir del producto que se te está quedando. La gente tiene una necesidad particular, quieren comer rico, y usted se va a encargar de que ese producto que está allí, que se estaba quedando, o que el cliente no puede acceder a él todo el tiempo, o cada vez que viene al restaurante, lo obvia, pues ese día es que usted se va a lucir, ese día es que usted va a hacer un plato espectacular con ese producto. Y mi gente, si usted va al restaurante,
No pelee con el mesero porque un producto no lo haya, porque estamos todos en crisis. Tenga paciencia, por favor. Vaya al restaurante y pásela bien. Todos estamos pasando por lo mismo. Usted no sabe si ese cocinero o ese mesero que le está atendiendo tiene una particularidad diferente a usted, o quizás como ha pasado en otros momentos, ¿verdad? En el caso de María, yo tuve empleados que habían perdido todo. Y usted no sabe si ese caballero o esa dama que le está atendiendo en ese momento está pasando por una situación y quizás lo perdió todo, pero está dándolo todo por darle el servicio a usted. Y en esa parte usted tiene que ser bien consciente. Ahora, usted cuando va a un restaurante, yo le recomiendo que si hay servicio telefónico, en el servicio telefónico, usted lo utiliza, ¿para qué? Para hacer su reservación. Y así el restaurante se prepara de antemano para atenderle a usted, ya habiendo hecho los preparativos necesarios. Oye, no es un momento ni para perder la calma, ni para conservar el coraje, ¿verdad? Porque todos estamos pasando por lo mismo, como ya mencioné de antemano. Ahora, tú que estás en el departamento de servicio, todos esos meseros chulos, y un saludito allá a nuestros amigos de Villa Cofresí, los queremos mucho, ¿verdad? Dentro de todo, el caso del servicio es bien particular, porque este servicio al invitado es fundamental darlo y ser también nosotros conscientes dentro del tema, ¿verdad? Y estar conscientes de, ¿verdad? Valga la redundancia, estar conscientes de que el cliente viene con un problema, que usted tiene un problema, que el que está atrás tiene un problema, que el dueño del negocio tiene una preocupación, ¿verdad? Y dentro de todo, trabajar al unísono. Usted viene siendo un psicólogo. Y en este caso, nos pasa mucho a los que somos bartenders o mixólogos, ¿verdad? El cliente quizás viene con alguna situación, algún problema, alguna inquietud. Y nosotros quizás le arreglamos el día a ese cliente, ¿verdad? O a ese invitado que sacó de su tiempo, que tuvo tiempo de más para sentarse en el restaurante a consumir este tipo de productos. Ahora, queremos siempre estar conscientes de que tanto en su casa como en el restaurante, como en la administración de un restaurante, tenemos que ser todos uno, ¿verdad? Tenemos que conservar la calma, conservar y ponernos en los zapatos de la gente, ¿verdad? Porque no simplemente presentar un plato de comida o presentar un cóctel o cocinar, sino es el hecho de que vamos a crear una experiencia dentro de una eventualidad, como mencioné. Ahora, ustedes que nos ven en sus casas, ya habiéndose dicho todo, ¿verdad? Siempre vamos a buscar la seguridad del producto, vamos a buscar la seguridad de nosotros y vamos a buscar la paz y la tranquilidad dentro de cualquier momento como este, que quizás pudiera pasar o no nos pudiera pasar, ¿verdad? Usualmente la temporada de huracanes es de agosto a septiembre, pero esta vez empezamos antes. Así que prepárese, póngase en el lugar de otro, setéese bien, acómodese y disfrútese el show. Así que me pueden conseguir cualquier cosita en el 787-213-0388. 787-213-0388. Y si usted en su casa no quiere cocinar después de la eventualidad, me llama a mí, tu chef, Yamil Cancel. Ah, y acuérdate, los lunes y jueves me siguen aquí, tu chef en la salud. Hola, soy el chef Yamil Cancel y aquí me puedes conseguir desde Lunaire Studio. Ahora estamos trabajando que es consulta gastronómica, estamos trabajando bodas, cumpleaños, divorcios, velorios, toda la actividad que tú quieras inventar. Llama al chef Yamil Cancel, ven, búscame, 787-213-0388, 787-213-0388, apunta, vamos para tu casa. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud.
salud utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas Natural Give, localizado en las instalaciones del doctor Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2 en barrio Quebrada Larga, Añasco. El doctor Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El doctor Juan Figueroa, comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burger and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 23.5 ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. Gloria Justiniano, abogada, por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra, corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Audiology Clinics of Puerto Rico. Servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinnitus, con oficinas en Mayagüez y Aguadilla. Audiology Clinics of Puerto Rico. Comunícate al 787-882-8585 o al 787-834-0660. De show con Henry Lugo. Sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente, llegó la hora de saborear, comer rico. Estoy con Yamil Cáncer, nuestro chef. Saludos, chef, ¿cómo tú estás? Saludos, Jackie, gracias por invitarme de nuevo al programa. Estamos bien emocionados, bien felices, bien contento con este segmento, de verdad que es una oportunidad nueva para mí, es algo bien espectacular y lo que vamos a estar haciendo de aquí para adelante, oye, no tiene nombre. Ya no hay invitación, porque ya él es parte de la familia de Lunair Estudio, de esto, producciones que te queremos, mira, hacer esto chichito, engordar un poquito no viene mal. Presidenta, lo sabes, papá, presidenta, yo te lo prometí y te lo voy a cumplir. Mira, pero tú sabes lo que pasa, que yo le digo a Yamil, yo voy a seguir comiendo, vamos a engordar rico, pero como yo soy salud, a la misma vez estoy haciendo ejercicio, el zumba, el yoga, las energías, ¿verdad que cuidándonos sí? Los oídos, ¿qué más? Prevención hasta en la comida, mi vida, porque nosotros aquí te vamos a llevar a otro nivel y tú en tu casa te vas a tener que estar babiar y vas a tener que... Jackie, ¿cuándo va el chef para allá? Porque
Yo quiero participar y eso se va a dar, mi gente. Se va a dar porque vengo con muchos nuevos conceptos en el área de la comida. Así como está el brunch de la salud, así tenemos el brunch de, mira, gastronómico PR, donde te incluyo coctelería, comida rica, chef, asesoría. Tú vas a tener de todo para tus restaurantes, para las actividades de nuestros comerciantes, actividades cuando estamos presentando ese menú, esa coctelería y ese nuevo y esa nueva comida. Oye, tú vas a ver ahora, venimos con consultoría, venimos con un proyecto nuevo, ¿verdad? Aparte de lo de gastronómico PR, venimos con el concepto de que usted puede comunicarse con el chef, hacer consultoría telefónica, consultoría en vivo, podemos catar el producto que tienes en tu restaurante, ver cómo te llevamos a otro nivel y aparte de eso, divertirnos mucho, porque esto es para divertirnos, sí. Esto no es para nosotros. Es un arte. Oye, arte culinaria, arte del buen vino, los buenos cócteles, el arte de seguir comiendo, probando y engordando, olvídate de eso ya. Mira, y tú sabes lo que pasa, que es que nuestro chef Yamil Cancel, si usted no lo conoce, pues lo está conociendo ahora. Saluda a la gente que no te conoce. Oye, los que no me conocen, chef Yamil Cancel, encantado, mucho gusto, el placer es de ustedes y mío también, así que... Gracias por recibir en tu casa, en Telenorte 19.1, en todas nuestras emisoras radiales, la 96.5, la 1340, en la WKJB 710, estamos también en la 1200, en la 93.7 FM, 92.1 HD Canal 4, somos el único programa radial en la mañana, que estamos contigo de 8 a 9:30 de lunes a viernes y recordándote que estamos en todas nuestras redes sociales y que lo estás viendo ahora mismo en plataformas TikTok, Twitter, Instagram. Te puedes suscribir, ya le puedes dar like a nuestra página web, papito, lunaireestudio.com. Eso es ya. Te van a ver ahí, ¿oíste? ¿De verdad? Sí, en la página web. Eres ya internet, ¿sabes? La gente de Orlando, los puertorriqueños de Nueva York que te están viendo. Ahora somos celebrities. Y te van a saborear y dicen, espérate, Yamil, oye, tengan cuidado que ya a mí lo que está es preparando la comida. Ay, qué gente quieto, déjeme ver. ¿Qué tú vas a preparar hoy? Mira, hoy, hablando de salud, ¿verdad? Pues siempre buscamos una opción saludable dentro de todo, ¿verdad? No siempre vamos a tener comida saludable, vamos a tener también la grasita, las costillitas, la carnecita, pero hoy decidimos hacer un plato para celebrar el verano que está llegando hoy. Hoy es primero de junio, ¿verdad? Hoy vamos a celebrar este plato espectacular que tiene que ver con atún, ¿verdad? Pero en este caso no es el atún que usted compra en el supermercado de lata. Vamos a estar trabajando atún de aleta amarilla, o sea, yellowfin tuna, como lo conocemos en el argot de la cocina, ¿verdad? Y vamos a trabajar un plato que todo el mundo conoce, los que saben del Chef Cancel, saben que el plato del tartar es uno de mis platos favoritos, es un plato que podemos trabajarlo en casa, en la playa, con tus amigos, en el camping, donde quiera que tú vayas. Oye, y tenemos muchos restaurantes que hacen una buena presentación en el tartar, pero nosotros vamos a hacer hoy una presentación chula desde Lunaire Studio, la versión de Lunaire del tuna tartar. Oye, pero qué rico. Oye, sabroso. Y esto es fácil también para nuestros adolescentes en sus casas. Exactamente. Mira, suelten el teléfono. Dile a mami, coge el teléfono y grábame que voy a hacer tuna tartar como lo hace el Chef Yamil Cancel. Esto lo pueden hacer los nenes de todas las edades, ¿verdad? Siempre teniendo cuidado con el uso del cuchillo, ¿verdad? Y es un momento especial para que usted comparta con su familia, comparta con su hermanito, con su mamá, con su abuelita, con su tío, con el vecino, con la vecina, con quien usted guste. Este plato es familiar, es nutritivo, gustoso, espectacular y bien fácil de preparar. Aparte eso tiene una historia que más adelante vamos a contarla como la contamos en el segmento pasado. Así que ya usted sabe, mira, este segmento de hoy está auspiciado por Natural Gift, ubicado frente a la iglesia Catacumba en Añasco, la oficina del doctor Francisco Morales Recio. Ya usted sabe que los sueros terapias de vitamina C y de multivitamina. ¿Ya te pusiste uno, Yamil? Ayer me puse uno, oye, la pasé súper bien. Yancy, muchas gracias, mi amor, de verdad, la pasamos súper, súper en la oficina. Con más de 20 años de experiencia atendiendo pacientes, más de... No hay número ya. Así que gracias a ustedes, 787-245-5446. Voy a ir a una pausa y regreso con ahora el chef Yamil Cancel, que se nos une a distintas producciones. Bienvenido oficialmente, ya no tienes que tener invitación. Ya entra por ahí con la neverita y cuando usted lo vea, olvídese que es que está inventando algo nuevo. Vengo con muchas cositas. Así que regresamos. Vamos a la pausa. Hola, Chef Yamil Cancel por aquí, muchachos. Ya ustedes saben, mira, ya después de la pausita llegamos y ahora vamos a preparar lo que queremos. El tunita tartar.
Por aquí estamos presentando nuestro ejemplar del día de hoy. En este caso es un tunita de la pesca local de aquí de Puerto Rico. Es a veces bien difícil, ¿verdad?, conseguir este tipo de pescado en esta área, pero sí, se consigue, es la tundaleta amarilla. Usualmente cuando vamos a los supermercados o usted compra de su suplidor preferido, usted consigue lo que es ajituna, consigue la albacora, que es la que viene cocida, y conseguimos lo que es el bluefin tuna, pero es un poquito más costosa que el yellowfin. Más adelante, cuando estemos dando los segmentos de salud y los segmentos en el pocillo mañanero, vamos a estar hablando de lo que es la pesca, ¿verdad? ¿Qué pescados podemos accesar nosotros aquí en Puerto Rico? Y entre ellos, pues hoy escogimos el atún, ¿verdad? El plato que vamos a estar trabajando hoy, como les mencioné ahorita, es un tuna tartar o el atún tartar, ¿verdad?, que es el nombre correcto en español. Cabe destacar que este tipo de pescado, un pescado bien gustoso, tiene bastante porcentaje de grasa, ¿verdad? Y dentro de su porcentaje de grasa nos permite comerlo a término o parcialmente cocido. Mucha gente me dice, mira, Yamil, pero ven acá, ¿y es lo mismo que el sushi? Pues mira, no es lo mismo, pero son primos. El sushi obviamente se come parcialmente cocido también, y el único proceso de cocción por el que pasa el sushi, ¿verdad?, es la soya o el limón. En la tarde de hoy, en el día de hoy, o cuando usted esté viendo el programa, porque lo puede ver en todas las plataformas, en todas las redes sociales, vamos a ver qué proceso de cocción vamos a utilizar, ¿verdad?, para cocinar nuestro atún, crear el proceso del tartar y llevarlo a lo que a usted le guste. Y lo vamos a acompañar con algo siempre de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Porque como estamos en PR, pues queremos engalanar los sabores de nuestra isla. Ok, vamos al trabajito aquí. Aquí decidimos coger una piecita. En este caso estamos utilizando de 6 a 8 onzas de atún. Anoten en sus casas, 6 a 8 onzas de atún tartar, de atún aleta amarilla. Entonces vamos a proceder a cortarlo, cosa de que ustedes vean el proceso de trabajo del producto. Ok, y vamos un poquito más rápido. ¿Ya? Sus casas, tengan mucho cuidado los chicos que están viendo el programa con el cuchillo. Vamos a buscar que el corte quede set, ¿verdad?, que quede bastante, bastante finito. ¿Por qué? Porque vamos a darle dos cortes aparte de este que estamos utilizando ahora. Pueden ver en pantalla, estamos trozando el tuna, ¿verdad?, en unas franjas pequeñas. Luego vamos a sacar parte de este tuna y lo vamos a cortar en un corte. Los que ya saben un poquito más de cocina, este corte se llama el small dice, ¿verdad?, o el dado corto, este que tenemos aquí. ¿Okay? Y vamos a utilizar toda la pieza completa porque no queremos que nada se pierda. Inclusive cuando vamos para la playa, nos gusta que sobre, ¿verdad?, para cuando salimos de camino, pues vamos picando lo que los muchachos no se comieron ahí frente al mar. Estamos en verano, gozando, productos frescos, ¿verdad? Este producto, hablando de productos frescos, ¿verdad?, podemos conseguirlo congelado, como lo podemos conseguir en la pesca local. Si usted tiene una pescadería de su predilección, visítale y pregúntale si traen el producto. Y nosotros estamos seguros de que cuando lo consigamos, vamos a bailar, brincar, saltar y comer muy bien. Sé que a Jackie le gustan estas cositas así, jara, ¿verdad? Oye, ya está lejos, mira, encendido. Ahí, lejos, tranquilo, tranquilo. Cuando él vio la neverita, me dijo, mira, che, ven acá. Y ahí hay chujasco, y ahí hay miñón, y ahí hay qué sé yo, qué. Yo dije, no, tranquilo. Este es el primer programa, vamos a seguir grabando por ahí para abajo. Ok, ya trozamos nuestro atún, ¿verdad?, en el corte Small Days, que fue el que les prometimos a ustedes. Yo voy a retirar esta parte de aquí, la vamos a poner en la mesa de preparación, ¿verdad? Y vamos a utilizar este bolsito que yo tengo aquí, o sea, este envase, para poder poner el tuna y poder mezclar lo que ustedes puedan ver en su casa. Usualmente el elemento que utilizamos o el utensilio que utilizamos para mezclar es un mixing bowl o un bowl de mezcla, o sea, un envase para mezclas. Un envase redondo, ¿verdad?, que ahí podemos revolver, ya sea revoltillo, ya sea ensalada, ya sea el mismo atún, ¿verdad?, para poder trabajar este tipo de producto. Ok, vamos aquí. Colocamos nuestro amigo el atún, se nos cae un poquito, estamos sin editar, lo acercamos un poquito para acá. Utilizamos el cuchillo, una herramienta de trabajo. Aquí lo tenemos. Ok, como estábamos bregando con proteína, vamos a proceder a cambiarnos los guantes, ¿verdad?, que esto es bien común dentro de las cocinas. Inclusive, se recomienda que los chefs utilicemos las manos, ¿verdad?, solamente las manos. Aquí vamos a sacar un poquito la mano, ¿verdad? Y vamos a hacer algo
Esto aquí el cuchillito. Vamos a trabajar ahora nuestra mesa de preparación. Ya cortamos el tuna. Lo tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Primero nos vamos a poner los guantes. Segundo, le vamos a agregar un poquito de sal, ¿verdad? Pero no una sal excesiva. Simplemente toquecito pequeño, cosa de que los condimentos que le vamos a agregar no se vean afectados. El guantecito chulo. Ok, un poquito de sal, agregamos sal. Yo tengo por aquí guardadito un poquito de soya. En este caso estamos utilizando soya baja en sodio. ¿Por qué? Porque estamos cuidando la salud. Vamos a trabajar una mermelada de chile dulce, ¿verdad? O su chile, como usted le quiera decir. Vamos a trabajar un poco de pimienta para en grano. Siempre que vamos a estar trabajando este tipo de productos, vamos a trabajar productos frescos, ¿verdad? O productos que sean de poca producción o poco preservativo. ¿Para qué? Para que todos nuestros productos celebre los sabores, tengan esa gustosidad, ¿verdad? Y podamos evitar que se ofenda el sabor del producto principal, que en este caso es el atún. La estrella de este show, aparte de mí, el atún. O sea que vamos a buscar que siempre tenga el sabor que lleva. Vamos a unirlo por aquí, muchachos. Qué cosa chula, ¿verdad? Ay, María. Alejo, ¿te gusta lo que tú ves, papi? Sí. ¿Qué tú crees? Oh. Está viendo bien, oye. Y aquí está embelesa mirando el atún. Está loca porque yo lo saqué de aquí. Oye, vamos allá. Entonces, ¿qué le vamos a colocar? El colorido. Tenemos aquí una cebollita cortada en dos tiempos, ¿verdad? Si usted prefiere la cebolla cortadita en cuadrito o en brunoa, ¿verdad? Que es el corte este, o sea, es un corte más pequeño que el small dice que teníamos anteriormente, usted lo hace así. Si usted desea utilizar el corte julián, que es el corte finito en medias lunas, también lo puedo utilizar. Vamos a agregar un poquito de cebolla para añadir color, ¿verdad? Colocamos por aquí. Tenemos aquí nuestros amigos los pimientitos en el color que a usted le guste. Yo siempre recomiendo el rojo y el anaranjado. Si a usted le gusta el amarillo, el verde, el tomate, el que a usted le guste, usted lo puede añadir allá. Un poquito de rojo, añadimos un poquito de anaranjado. Miren qué cosa chula, mi gente, mira. Jackie, no te oigo, Jackie, me tienes asustado, mamá. Es que estoy aquí babeando. No, te estoy viendo. Oye, ¿tú sabes lo que nos falta? Un aguacatito. Está rico. Oye, me hubiera gustado tener un aguacatito aquí. Ah, María, ¿viste? Yo le dije a la gente que se iban a quedar... Esta gente no sabe cuál es. ¿Qué número? Mira, oye, me consiguen el 787-213-0388. 787-213-0388. Para contratación, hacemos todo tipo de actividades, bodas, cumpleaños, divorcios, velorio, lo que tú te inventes, ahí estoy yo. Tú me llamas y yo llego. Zumba. Asesoría. La tenemos también, consultoría privada, pública, como usted la quiera hacer, charlas de motivación dentro del área de la cocina, todo lo que usted se invente dentro del restaurante. Ahí está Chef Jamel Cáncer y lo hacemos llegar a donde usted. Mire qué chévere. Mira ya que los cebollines. Alejo me decía, ¿qué es eso que huele? Dice, Alejo, estate quieto, deja eso ahí. Ya ha venido 20 veces a ver qué es lo que huele, papi, son los cebollines. Cebollines es un vegetal, ¿verdad? Bastante clásico en la cocina oriental. Pero lo podemos utilizar en cualquier tipo de cocina. En los ceviches los podemos utilizar. Los podemos utilizar en los arroces orientales. En los lomen. Bueno, si te digo, si sigo así, voy a tener que crear un menú solamente para un aire. Para que tú veas. Queremos el menú. Coming soon. Oye, están activos. Yamil Cáncer, ahora es tu chef. Siempre. Mira qué cosa chula como está bien esto aquí. Miren a ver si lo pueden ver de lejito, mira. ¡Qué bello! Dímelo, Grace, ¿se está viendo bien? Oh. ¿Qué dice ¿Tacho? El público? ¡Ey, ey! Excelente. Yo creo que aquí me van a linchar cuando yo se vea. Una fila. Oye, mira, vamos a agregarle algo. Toquecito un poquito mediterráneo. Es un aceitito que tiene un truco que después yo le voy a decir cuál es. Aceitito bien aromático, bien bello. Y el que conoce al Chef Jamil Cáncer sabe qué aceite estoy usando. Y vamos a agregar un poquito de limón. En este caso estamos utilizando limón, porque las limas son los verdes. Solamente la gente tiene esa preocupación, ¿verdad? Digo, no es una preocupación, es un misunderstanding, así que se dice en inglés, ¿verdad?
limón? Una desinformación, lo que es el limón, que es el limón es el amarillo y la lima es el verde. Así que, ¿cuál tú eres, Jackie? ¿El limón o la lima? Las dos. Me gustan las dos, me gusta la limonada, los ligos, ¿eso está bien? Está bien, eso está bien. ¿Sí? No hay problema con eso. Ahora, vamos a agregar pero un poco. Pero también tenía la duda. Ah, viste, pues ahora estamos orientando a la gente, pues eso estamos. Estamos en salsa ahora. Ok, aquí añadimos un poquito de cilantrillo. Y si usted prefiere culantro de patio, no tenemos ningún tipo de problema. Siempre y cuando nos invita a probarlo en su casa. ¿Verdad? Añadimos un poquito de cilantrillo. Mira qué cosa chula, mira. Oye, cilantrillito. Aquí estamos. ¿Cuánto falta? Oye, estamos a ley de nada, ya estamos a ley de nada. Tienen hambre, tienen hambre. Oye, es que yo los veo. Este es el nuevo segmento. Oye, mira. Gente, gózatelo. Oye, Alejo, muévete como en TikTok. Ahora sí, vamos a agregar las alcaparras para darle un toque mediterráneo. En este caso estamos haciendo alusión a cositas de España. Oye, estamos hablando de un plato bien sencillo, pero tiene una complejidad espectacular. ¿Por qué? ¿Sabes? Tenemos aquí elementos de cocina tailandesa, tenemos elementos de cocina japonesa, tenemos elementos de cocina mediterránea y productos de Puerto Rico. Lo más importante de todo esto es que Puerto Rico tiene una cultura, gastronómicamente hablando, bien enriquecida y no la estamos aprovechando. Sabroso. Pues yo les voy a enseñar cómo la vamos a aprovechar. Así que seguimos aquí, que Alejo se me va a ir para el restaurante de aquí al lado si yo no termino esto. Ok. Y para culminar la maceración, vamos a añadir un poquito de parmellano rellano. Es que nuestro amigo Sandro de los vinos le gusta el parmellano. Saludos, Sandro. Tienes que llegar hasta acá a comer con nosotros. Esperamos verte por ahí. Y el vinito, que este 8 tenemos una actividad sabrosa. Chula. Una degustación de vinos españoles junto con la Bodega Méndez. Los espacios son limitados. Y la presentación del chef Cancel con una comida espectacular. Me dijeron que estaban haciendo las clases de vino. Yo creo que tú estuviste en una de las clases de vino, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿quién estaba cocinando en la clase de vino? Se llama Yamil Cancel. Ah, no me digas. Sí. Oh, mira qué bien. El champán y el pollito frito le quedó de show. Oye, ese pollito frito. Saludos a mi mamá, que es doña Ángela de la receta. Y Águila, felicidades. Oye, ahí, estamos aquí con un chef espectacular. Mira, ahora sí. ¿Qué colorido te queda el plato? Oye, para que tú veas, deja que tú veas la vajilla, mira qué cosa chula. Mira qué bello. Celebrando los colores del mar, mira qué cosa chula. Tenemos dos opciones ya aquí. O lo hacemos comunal o lo hacemos chulo. ¿Cómo lo plateamos? Dame la instrucción a mí porque aquí la diferencia. Vamos a hacerlo chulo. ¿Lo quieren chulo? Sí. Lo tengo por aquí, chulo. Lo que se llama un timbal. ¿Lo quieren chulo? Mira. ¿Qué va? Ok, aquí tenemos lo que se llama un timbal. Es un elemento que nosotros utilizamos para la cocina, el fine dining específicamente. Esto lo que vamos a hacer es colocar el atún dentro del tubito, ¿verdad? No tienes que ir a comprar un tubo de metal para hacer lo que yo estoy haciendo. Puedes comprar un PVC en tu ferretería favorita, lo lavas bien y con el PVC lo puedes montar. Puedes cortar un vasito si estás con los nenes, hacer una manualidad y tienen el mismo timbal. Pero vamos a trabajarlo aquí, ¿verdad? En el tema de la cocina, ¿verdad? El plateo, que más adelante vamos a dar la clase de plateo también. Vamos a trabajar siempre a favor de las 12 del día, que es el horario que tenemos de frente. ¿Ok? Vamos a agregar un poquito aquí de atún. Es lo bonito, es cuestión de presentación, que se vea bien. Usualmente cuando vamos a los restaurantes, escuchen mi gente, van a ver este plato presentado de distintas formas. Pero el más común es el cilindro este, trabajando aquí, lo conocemos como el timbal. Este timbal lo podemos ver con ropa vieja, lo podemos ver con atún, con tartar de cerdo, tartar de miñón. Hemos trabajado también otro tipo de platos espectaculares, ceviche de fruta. Inclusive, en este mismo tartar, como estamos en temporada de mango, le podemos añadir mango. Cuestión de gusto particular y personal. Porque ya tenemos el tartar. Alejo, mira esto. Trabajaba en construcción, tú hacías estas cositas así chulas. Sabroso. Mira qué cosa chula, mira. Qué bello. Oye. Oh, ahí está la magia. Qué lindo. ¿Ves? Mira qué cosa chula. Ahora vamos a agregar un poquito de presentación, ¿verdad? Porque a mí me gusta la presentación. Tenemos aquí los tomates encurtidos. Marinados, previamente marinados. Sabroso. Tomatitos aquí al ladito. De los cherry, los que le gustan allá aquí. Rico.
colocarlos por allí. Acompañado con un buen vino no viene nada mal. Oye, ya aquí todos le metemos vino ahora. Ok, tenemos aquí. Vamos a colocar unos puntitos bien bonitos. ¿Verdad? Lo que tenemos aquí es una mayonesa picante, un alioli. ¿Verdad? Un spicy mayo. Cuando usted va a los restaurantes y dice, ay, yo quiero spicy mayo para esto, hasta para los tostones es bueno. Sí. Esperen pronto, la verdadera salsa para el tostón con Izum. Aquí estamos añadiendo un poquito de salsa de anguila o un glaze de soya dulce. Cualquiera de los dos está bien. ¿Cómo tú lo ves, Jackie? Se ve espectacular. Alejo se paró de ahí. De hecho, Alejo se cree que es el primero que va a comer. La gente que nos está sintonizando a esta hora de la mañana y de la tarde y en las noches, porque estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales, se van a gozar este plato. Mira, es sencillo de hacer. Ya yo saqué los palitos, Jackie, mira. Mira qué bello. Yo saqué los palitos. Y esto es una cebollita que desde anoche, cuando se antojaron de decirme que les tocaba hacer el show al Chef Yamil, yo le dije, espérate, pues si es que hay que hacer las cebollitas esas encurtidas que le gustan a Jackie y a los muchachos. Mira qué cosa chula. Y estamos plato, mira, con palitos chinos, mira. ¿Tú viste esto? Qué bello. Eso es chula, mira, vamos a darle. Ok, a mí me gusta que los platos tengan mucho colorido y mucha presentación. Pero lo más importante es que el boricua, mi cultura, chula, mi gente linda, no le gusta algo que no tenga crunchy. Soy loco con el chicharrón, soy loco con el turrón. Y el Chef Yamil trajo por aquí algo de vianda, frita. Como no le gusta al puertorriqueño. Oye, de dieta, mira, unas malanguitas. Mira unas malanguitas, mira, mira. Frita. Ay, qué rico, crujientes. Crunchy, ahorita vamos a hacer la prueba de sonido. Mira, unas malanguitas aquí y las mezclé con las yautías que también están en temporada. Están choretas en el supermercado y usted no se las lleva. Mira. Ah, María, mira. Cosa chula. Una buena opción. No, oye, le vamos a dar con todo. Oye, y si usted no tiene maranga, no tiene yautía y lo que tiene es una bolsa de chips en su casa, puede hacerlo con chips también, con eso no hay problema. Vamos a tirar un poquito de picantito para que la gente se entretenga en su casa. El que le gusta el piquecito. A mí me encanta. Y puede ser a su gusto. Ya mismo por ahí tenemos el pique de la casa, Yamil Cancel. Con y ese, sí, vienen muchas cositas. Oye, prepárese. Y la verdadera salsa para el tostón. Que vamos a buscar las cosas hasta en el supermercado. Zumba. Un poquito de pica. ¿Cómo es? El pica pica. El pica pica, pica aquí, pica allá. Esto usted lo puede hacer a su gusto, ¿verdad, Yamil? A su gusto, si usted. Si pica, no pica. Mira qué cosa chula, mira. Oh. Se está viendo bien. Oye, y no trajimos las micro hierbas, no trajimos todo el jebulú. Esto es para que usted coja. Mira, cosa chula por aquí. Se ve a comer. Oye. Ahí está espectacular. Jackie, llévatelo, porque el carejo me va a quitar la... Me va a quitar el plato, llévatelo. Bueno, mi gente, me tengo que llevar el plato. Ya estamos, mira, desayunando. Esto es una comida saludable, Yamil. Oye, puede ser de desayuno, puede ser de almuerzo, puede ser de cena. Usted viendo su serie favorita puede apreciar ese plato. Inclusive cuando usted esté con su esposo en su casa, con sus amistades. Inclusive para esa noche de aniversario, usted lo prepara. Si usted es fácil. Tiene, oye, usted tiene miedo a la estufa, haga eso. Y lo trabajamos y usted por ahí para abajo siga y sorprenda a su esposa una botellita de vino. Y ahí está. Te tengo una idea. Cuenta. Al público, haz como yo. Llámate a un chef, llámate a Yamil Cancel y no le tienes que decir a nadie que no cocinaste ese día. Tú mira, lo llama, él preparó todo, se fue temprano y tú hiciste que lo sacaste del horno, del platito, lo plateaste. Ay, María, qué problema. ¿Cuál es el número, Yamil? 787-213-0388. 787-213-0388. Nos vamos, que yo voy para la playa, ya empezó el verano y aquí está Gastronómico PR con el chef Yamil Cancel. Y la jungla del sabor. Y la jungla del sabor en el Pocillo Mañanero. Bueno. Segmentos para ti. Gracias, me voy. Llévatelo, dale. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate
y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Gift, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Gift, regalo de la naturaleza. Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos, el Dr. Juan Figueroa, comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialistas en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks. Un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burger and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 23.5 ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. Gloria Justiniano, abogada, por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra, corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Audiology Clinics of Puerto Rico. Servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinnitus, con oficinas en Mayagüez y Aguadilla. Audiology Clinics of Puerto Rico. Comunícate al 787-882-8585 o al 787-834-0660. De show con Henry Lugo. Sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Saludos, mi nombre es el chef Yamil Cancel y voy a estar con ustedes todos los lunes en este segmento que se llama Tu Chef en la Salud. Este segmento obviamente lo estamos tomando bien en serio porque tu salud es algo serio. Ahora, hoy vamos a estar trabajando un plato bien particular y alusivo a la temporada de huracanes. Sabemos que cuando vamos a los supermercados o vamos a las tiendas por departamento, ¿verdad?, a buscar los productos de primera necesidad, usualmente compramos productos enlatados. Y en la mañana de hoy, pues vamos a estar trabajando un producto bien particular y bien específico, que es el atún de aleta amarilla, pero en este caso lo vamos a trabajar previamente cocido, o sea, cocido en su totalidad. ¿Saben? Cuando vamos a los supermercados, usted ve las latitas y los potecitos y usted se lo lleva a su casa, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a ver una forma que podemos trabajarlo juntos en familia y de manera altamente saludable.
Cabe destacar que hay un detalle importante sobre el atún que lo voy a tocar con ustedes. Producción en pantalla, preséntame el ejemplar del tuna, ¿verdad? O del atún, que es como se conoce aquí en Puerto Rico en español, ¿verdad? En este caso, ahí lo que podemos ver en pantalla, vamos a estar viendo un atún bastante grande, ¿verdad? Y en este caso sabemos que el atún es un pescado o un pez que tiene una grasa, ¿verdad? Bien particular, no es una grasa nociva para la salud, es una grasa bastante, bastante nutritiva y que podemos utilizar para nuestro consumo. Y al consumirla, pues tenemos ciertos tipos de minerales, ciertos tipos de proteínas que nos ayudan a nuestra digestión, nos ayudan a los ojos, nos ayudan a la piel, ¿verdad? Usualmente, este tipo de pescado tiene un peso en específico y en las áreas de Asia, Indonesia, Tailandia, se consiguen unos pesos espectaculares. Estamos hablando que el pescado puede tener hasta 1,000 libras de peso. O sea, estamos hablando casi una tonelada de atún. Usualmente vemos que el porcentaje de grasa de este pescado nos permite costear el plato o ver cómo trabajamos la calidad del producto. Mientras menos grasa tiene el atún, a diferencia del salmón, es más nutritivo. Pero si tiene ese porcentaje de grasa, no nos afecta a nosotros y no es una grasa que nos vaya a engordar o nos vaya a afectar nuestra salud. Ahora, vamos a la receta como tal, ¿verdad? Chicos, en pantalla, colócame la receta. En este caso, estamos utilizando un atún, aleta amarilla. En este caso, este el de la latita, ¿verdad? Que usted compra en el supermercado o en su tienda por departamento favorita, cuando lo tengan disponible, ¿verdad? Aquí tenemos el atuncito. Y vamos a estar trabajando varios ingredientes porque vamos a hacer un dip. Escúcheme bien. Un dip. Cuando se va a lo en su casa, usted empieza a sacar las latitas de atún y empezamos a trabajar. Pues este dip va a ser de atún, pero vamos a trabajarlo de forma mediterránea. O sea, con un estilo mediterráneo y vamos a añadir unos productos que espectacularmente preparados están, ¿verdad? Para que usted pueda trabajarlo con sus niños, con su abuelita, con su mamá, con su papá. ¿Para qué? Para que usted pueda pasar tiempo en familia mientras hay una eventualidad. Ya sabemos que el huracán Brett se nos alejó. Pero por ahí vienen dos o tres más y la temporada de huracanes está en su pleno apogeo ya. O sea, ya empezó esto. Ahora, vamos a trabajar lo que es la receta, ¿verdad? Vamos a trabajarlo de una manera bien cool, ¿verdad? O bien chula para que ustedes puedan manejarlo en sus casas. Y obviamente hoy no vamos a estar utilizando el cuchillo porque ya todos los ingredientes que tenemos aquí están previamente cortados y trabajados. Ok, vamos por aquí. Vamos a trabajar con nuestro bowl, ¿verdad? O nuestro envase para remover o un mixing bowl como lo conocemos en la cocina. Ok. Primer ingrediente que vamos a estar utilizando fue el que les presenté, el atún, este que tenemos por aquí, familia. Vamos a colocarlo, ¿verdad? En el envase, ¿verdad? Chicos que están viéndome en sus casas, pueden ayudarle a mamá o a papá o a abuelita o a abuelito o a tití. Te va a casa su tía y ayúdela a cocinar porque esas tití que cocinan, bueno, saluditos allá. Oye, aquí tenemos aproximadamente de 2 a 3 latitas de atún de aleta amarilla. Porque yo le mencioné atún de aleta amarilla, no significa que usted tenga que ir a comprar específicamente la aleta amarilla. Si usted le gusta la albacora, si le gusta el bluefin, que es el atún de aleta azul, usted lo puede accesar también. Inclusive, si usted no es fanático del pescado, o el pescado le suena ofensivo en el paladar, usted puede conseguirlo y hacer esta receta con pollo también. Venden pollo enlatado, usted puede utilizarlo, o hierve el pollo, lo desmenuza y lo lleva a este proceso. Ok, este atún no tiene ningún tipo de condimento, simplemente salió de la lata y luego pasa al bowl de mezclar. ¿Qué otro ingrediente vamos a colocar dentro de este rico plato? Pues mira, Chef Yamil Cáncer aquí, en honor a la salud, preparamos algo parecido a un piquito de gallo. ¿Ves? Esto es cebollita roja, tomate sun dried, o sea, el tomate deshidratado. Nada de las pepitas, nada de los jugos, simplemente está deshidratado y lo volvemos a hidratar con un toque de vinagre balsámico y un poquito de aceite de oliva. Ahora, esas cositas verdes que ustedes ven aquí, mis amores, miren, cosa chula, tenemos un blend, o sea, una mezcla de especias, espinacas, cilantrillo y culantro. La receta original que yo le estoy dando en pantalla es con cilantrillo. Ok, vamos a colocar, ¿verdad?, todos estos ricos sabores en el mixing bowl, ¿verdad?, con el vaso de mezclar, envase, perdón. Ok, añadimos una muy buena porción. En este caso utilizamos media cebolla roja o cebolla lila, como usted la conoce, y utilizamos 4 unidades de sun dried tomato o tomate deshidratado. Aparte de eso, colocamos 2 cucharadas, de aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué extra virgen? Extra virgen es el aceite que por su porcentaje y peso, ¿verdad?,
tiene un espesor bastante atrayente y nos ayuda a hacer las vinagretas más fácil, las ensaladas, los escabeches, aparte de que tiene un gusto bien, bien, bien rico. Ahora vamos a mezclarlo por aquí, ¿verdad? Que se vaya viendo una mezcla homogénea, o sea, una mezcla que sea uniforme, es lo que tenemos aquí, ¿ok? En este caso decidimos trabajarlo de manera mediterránea, porque usualmente usted está en su casa, le añade alioli o alguna mayonesa, cebollita, cilantrillo y sigue por ahí para abajo, ¿verdad? Pues no, pues en este caso vamos a trabajarlo con este tipo de producto, ¿verdad? Este piquito de gallo de estilo español, ¿verdad? En este caso. Ok. En Italia, cuando se le añade queso parmellano, estamos creando lo que se llama una cremolata. Usualmente puede tener un toque spicy, puede tener un toque más mentolado, ¿verdad? Porque se le puede añadir un toque de albahaca, se le puede añadir tarragón, se le puede añadir todas estas especias y hierbas que nos ayudan a la digestión. Ok, seguimos acá, mi familia. Decidimos escoger nuestro amiguito por aquí, el pimiento anaranjado. Cuando vamos al supermercado o a su tienda, ve el pimiento anaranjado y quizás lo pasa por alto, o no le gusta, o quiere probarlo, pero no se atreve. Pues mira, hoy vamos a incorporarlo en nuestra receta para que usted pueda ver cuáles son los beneficios del sabor y el gusto que tiene el pimiento anaranjado. Lo vamos a colocar aquí. De hecho, el corte que estamos utilizando, si no lo menciono ahorita, me disculpan, es un corte dice o un corte de dado. Pero este, en este caso es el pequeñito, small dice. O sea, ya estamos cogiendo la clase de cocina dentro del tema de la salud. Oye, cabe destacar que el pimiento amarillo y el pimiento anaranjado son bien gustosos y nos ayudan también a tener una muy buena digestión. ¿Eh? Aquí vamos. Viendo el colorcito que va cogiendo esto. Esto, mire, familia, me cosa chula. Ave María. Está viendo muy bien. Oye, importante, ¿verdad? Que cada vez que estemos en este segmento, vamos a traer un pensamiento positivo para todos ustedes. En este caso, hoy yo estaba leyendo tempranito por la mañana, ¿verdad? Antes de hacer mi ejercicio, porque ya la familia de Lunaire quiere que yo esté, mira, fit, que esté saludable. Y dentro de todo, pues mira, estuve leyendo un artículo importante y tenía un texto bien bonito que me encantó, que decía, muchos discurrirán y el conocimiento se hará abundante. Y yo me puse a pensar, oye, ¿cómo es eso? ¿Por qué el conocimiento será abundante? ¿Qué significa? Que por ahí hay un caudal de conocimiento que muchos de nosotros no conocemos y tenemos que ponerlo en práctica y buscar la forma de ejecutarlo. Y discurrir, que viene del verbo hebreo buscar, o sea, significa que nosotros tenemos que ir tras el conocimiento. Y en este caso, gracias a Lunaire Studio y a Chef Yamel Cancel, usted está tras ese conocimiento. Y en este caso estamos en el área culinaria, ¿verdad? Usualmente, cuando hablamos de salud, pensamos en el cuerpo. Ahorita estaba hablando a Ana Viales aquí de la gente que tiene quizás algún tipo de depresión, algún tipo de problemas mentales o alguna situación particular que le afecte, ¿verdad?, su forma de pensar. Y tenemos que pensar siempre la salud física, mental y espiritual. Y en este caso, pues, dentro de este segmento, yo pretendo con ustedes, familia, llegar a esto. Buscar la salud física, la mental y espiritual. Y dentro de todo, divertirnos haciendo lo que nos gusta, que es cocinando. Bueno, seguimos aquí con la receta. Tenemos aquí nuestro amigo el tuna, el atún. Bello. Oye, si los muchachos en producción me pueden presentar los ingredientes, el tomatito, los cilantrillitos, cosas de que la gente allá en casa los vea. Mira, yo voy a agregar aquí nuestra sal kosher o nuestra sal judía. Es cosa chula, ¿verdad? Usted le agrega la sal a gusto, ¿verdad? Si a usted le gusta más saladito, puede añadir más. En este caso, estamos buscando que la gente que padece de alta presión, que tiene los, ¿cómo se dice? El colesterol alto, que vayan bajando los niveles de sal, el sodio, ¿verdad? En este caso, pues la sal kosher cumple muy bien con esos requisitos. Yo les tengo una sorpresa que no está puesto en la receta, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo aquí. Aparte de esto, vamos a trabajar un toquecito de limón, limón son los amarillos, media lima, un poquito de juguito, cosa de añadir acidez. Todos los que somos consumidores de pescado sabemos que el pescado es bien amigo del limón. Y nosotros, pues como queremos muchos amiguitos del limón, tenemos aquí este ejemplar del limoncito, ¿verdad? La lima, ¿verdad? Para crear un toque de acidez y crear algo que corte nuestra grasa corporal. En este caso, el limón cumple con esos requisitos. Ahora, tenemos aquí también nuestros amigos los cebollines. A mí me encantan, me fascinan. Espero que se vaya en pantalla, familia.
Cebollines juegan un papel bien importante a la comida japonesa, oriental, tailandesa e hindú. Es un producto bien, bien chulo, ¿verdad? Dentro del paladar. Añade un sabor bastante peculiar, bastante particular, ¿verdad? Y nosotros queremos que todo lo que sea especial, único y fichu, lo tengamos dentro del plato nosotros. Ok, mira cómo se está viendo esto. A veces es importante, ¿verdad? Nosotros buscar que se vea bien el plato. Por eso siempre dicen que el chef está, mira, chef, que eso de que se está viendo bien, se está viendo bien. Siempre tenemos que buscar optimizar lo que hemos hecho ya bien. Y en este caso, queremos que siempre se esté viendo bien, familia. Ok, aquí estamos. Como ustedes saben, el chef Cancel le gusta mucho el alioli. Yo voy a agregar toquecito de mayonesa, como lo ven aquí. Una, dos y tres cucharaditas. Entonces ahí le damos un poquito más de amarre al plato. ¿Verdad? Me encantaría que pudieran ver el escenario tan, tan magistral que estoy viendo yo aquí. Oye, mira qué cosa chula, mira. Ya mismo lo van a ver. Oye, por ahí viene algo picantito. Por ahí viene algo picantito, que al chef le gusta el pique, ¿verdad? Oye, esto de tomarse la salud en serio, ¿verdad? Nos da otro giro dentro del programa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de salud, vemos tantas condiciones, ¿verdad? De hecho, estamos añadiendo la pimienta ahora, en grano. Siempre recomiendo pimienta fresca, no pimienta ya procesada. Siempre pues estamos buscando que la gente tome en serio lo que es su salud, lo que es comer, salir a comer al restaurante y que se disfruten lo que salen a comer. Pero cuando usted esté en su casa, que también se disfrute preparando el producto y llegue al corazón de su familia y sus comensales. Cuando usted llega a una visita y le presenta un atún, como lo hace el chef Cancela aquí en el programa, tu chef es la salud, usted se va a dar cuenta de que su vida va cambiando y que el conocimiento está obrando dentro de usted. Y vamos para allá. Oye, estoy filosófico hoy, me encanta esto. Mira, cosa chula, mira. O sea, aquí tenemos un piquecito que al chef le gusta mucho, un pique oriental. Vamos a añadir poquita cantidad, ¿verdad? Porque los que ahorita vamos a probar esto, no somos tan fanáticos del pique, pero pues vamos a buscar hacernos amigos de él. Mire cómo va quedando esto, familia. Ya me duele un poquito la mano porque le estamos dando de verdad esto para que quede nice. Está viendo bien. Ok, vamos por aquí. Ahora voy a añadir tres ingredientes más antes de terminar la receta. Y en este caso vamos a hablar en particular de uno de ellos, que me llamó mucho la atención porque no es muy común que trabajemos el atún con este tipo de producto, ¿verdad? Por lo menos en el área de acá de Puerto Rico. Vamos a destapar esto aquí que tenemos el secreto militar. Aquí tenemos nuestras amigas las alcaparras. ¿Pueden ver ahí? Ok. Vamos a agregar un servicio nada más de alcaparra en vinagre. Cabe destacar otro detalle adicional, ¿verdad? Que es que la alcaparra tiene 420 especies de alcaparra diferentes. En este caso, ¿verdad? Estamos usando las nonparelis, que son unas alcaparras pequeñitas y traen un gusto bien, bien atrayente al paladar. ¿Ok? Vamos a añadir un toquecito de parmesano rellano. Venga, por aquí. Ah, oh, María. Usted le puede echar parmesano a gusto. Y como siempre, el aceitito secreto del chef Cancel. Vamos por aquí, familia. Nos fuimos. Ahora sí, familia. Esto está quedando de show. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Crear el área de plateo. Y como esto es un plato familiar, decidimos coger una bandejita, colocarla aquí en el área. El mismo plato que teníamos para las alcaparras, con el saborcito de las alcaparras, vamos a colocar nuestro dip, que ya está súper listo. Lo coloco aquí. A ver, María, mira qué bien se está viendo esto y huele espectacular. Me encantaría mucho que todos los que nos están viendo estuvieran aquí disfrutando de este rico manjar. Oye, y hecho con atún de lata para que usted vea. Ok, estamos por aquí. Dejamos esta cucharita en este lado. Y vamos a colocar las galletas de agua. Por aquí, mira. Ah, qué cosa chula, mira. Galletitas de agua. Colocamos por aquí en el platito. Vamos a ramarla aquí porque estamos de fiesta. Ahí estamos, mira por ahí. Estamos ready. Ahí está. Y por aquí tenemos parte de lo que puede ser la presentación de nuestro platito. Añadimos los tomates cereza, que nos encantan tanto. Y colocamos un poquito más del piquito de gallo o la cremolata. Familia,
Este es el plato que pretendemos presentar hoy en nuestra dosis de salud, en Tu Chef en la Salud. Por aquí, familia, mira qué cosa linda. Se está viendo bien, familia. Gracias y excelente tarde. Dios me los cuide. Hola, soy el Chef Yamil Cancel y aquí me puedes conseguir desde el Unaire Studio. Ahora estamos trabajando que es consulta gastronómica, estamos trabajando bodas, cumpleaños, divorcios, velorios, toda la actividad que tú quieras inventar. Llama al Chef Yamil Cancel, ven, búscame, 787-213-0388, 787-213-0388, apunta, vamos para tu casa. Buenas, Chef Yamil Cancel por aquí, y ustedes saben, mira mi gente, mira qué cosa chula, Ave María, esa gente de mente siempre se bota, me traen estas chuleritas aquí, mira, se está viendo bien. Ahora, aparte de todo esto, yo quiero hablarle de algo bien importante. Alejo, ¿qué fue lo que tú me preguntaste ahorita? ¿Qué te pasó? ¿Qué, en dónde? En your face. Aquí en la cara, mira, yo te voy a explicar qué fue lo que pasó ahí. Fue un accidente dentro de la cocina, y de hecho, deberíamos empezar el programa hablando de seguridad. Mira, nosotros tenemos que cuidar lo que hacemos nosotros, ¿verdad? En el caso de nosotros como profesionales de la gastronomía o maestros del arte culinaria, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y tenemos que cuidar a nuestros compañeros de trabajo. Hay que tomar las debidas precauciones como manejamos productos calientes. En este caso fue un salpicón de un queso, ¿verdad? Este queso me cayó en la cara, me laceró un poquito, ¿verdad? Una quemadura no muy grave. Estamos utilizando medicamentos, pero para que eso a usted no le pase, esté en su casa, esté en su trabajo, esté en casa de un cliente, esté en casa de un amigo, usted tome las debidas precauciones. Usted ha visto que el chef llega aquí y se pone los guantes. El cuchillo, revisamos el filo. Cuando usamos la mandolina, la trabajamos de forma segura y sin apuro. Pues es importante que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, tengamos conciencia de que cada una de las cosas que se utilizan en la cocina tienen algún tipo de riesgo. Y ese riesgo debemos contrarrestarlo. Pero hay otro riesgo más importante que los riesgos de la cocina, el riesgo de caerse con hambre. Y yo vengo a protegerlo de ese riesgo. Ahora, vamos a trabajar con nuestro platito de hoy. Yo les envié a los muchachos allá, que yo me imagino que tienen que estarlo viendo en pantalla en estos momentos, los ingredientes del plato de hoy. Les voy a explicar la historia del platito de hoy. Bien chulo. Oye, vamos a hacer una ensalada de camarones o un salpiconcito de camarones en yogur de parcha y corazón de palmillo. Este plato es una réplica de un plato mío de competencia, que es la ensalada de langosta con yogur de parcha. Ya aquí, yo sé que la langosta a ti te gusta. Tú lo has probado, tú lo has probado. Bueno, vamos a colocarnos los guantes. Es lo que les voy explicando la historia. Y voy desglosando un poquito los ingredientes a medida que vamos trabajando el plato. Ok. En el caso de los camarones, ¿de dónde vienen los camarones, Jackie? Del mar. Del mar, del río. Ah, tenemos camarones de río. Los langostinos. Quieta, cálmate, que eso viene después, eso con calma, sin apuro. Esto que tenemos aquí específicamente, estos camarones son camarones argentinos. Tienen un gusto bien particular. Yo no los había probado, son una exquisitez de verdad. Oye, Rosario, saludos, sabes, te queremos siempre. Y gracias por presentarle este productito aquí para que nuestros clientes, nuestros amigos que nos ven, se lo disfruten. Ahora, si usted tiene duda con este producto, llame a su suplidor de Bodega Méndez, si usted tiene el restaurante. Y si usted está en su casa, vaya a la Bodega Méndez de Ñasco y solicite, mira, a la muchacha, Juan Amil, mira, yo quiero tal producto que presentó el chef en el programa. Yo lo quiero. Y se lo mandamos a buscar. Bien chévere. Ahí vamos. Ahora, el tema de los camarones o los viveros de camarones viene de una cultura de hace muchos años. Se cree que los egipcios fueron los primeros que tenían los viveros de camarones. Pues totalmente falso. Los primeros en la historia en poseer un vivero de camarón fueron los babilonios. Y quienes adoptaron esta cultura de crear viveros de camarones para el consumo propio fueron los persas. O sea que cuando el rey Darío, ¿verdad?, conquistó Babilonia y todo lo demás, y hasta Artajerjes III, si no me equivoco, fue el último rey que registró en su crónica el tener camarones dentro de un vivero. O sea, el copista de él fue el que hizo el tema. Pues ya entendimos la historia de los camarones hasta nuestra cultura el día de hoy. Bueno, vamos, sin más preámbulos, vamos al plato, porque yo sé que ustedes quieren ver cómo es que vamos a preparar el plato. En este caso, cogimos los camarones de Argentina, pero usted puede utilizar el camarón que a usted le guste. Los camarones tienen un numerito, ¿verdad?,
que tú sabes que tú vas al supermercado y cuando tú vas conmigo a hacer las compras de las actividades que vamos a hacer de aquí para adelante, fíjate en el número de los camarones. En este caso escogimos 3140 porque no es un camarón muy grande, pero podemos escoger un 1620. Ese número que posee cada bolsa de camarón, lo que significa es que es en la cantidad de camarón aproximado que hay por libra. Entonces ahí usted sabe, o sea que en cada libra tenemos de 31 camarón a 40 camarones. ¿Ok? Bueno, pues vamos a trabajarlo. Se acabó el vacilóncito. Aquí tenemos nuestro bowl de mover, es el mixing bowl, como lo conocemos en el argot de la cocina. Y vamos a empezar a colocar nuestro producto estrella, que son los camarones. Déjame abrir por aquí. Oye, Alejo, la idea estuvo buena. Traer las probetas para acá y darle para que la gente lo vea desde casa. Ok. Aquí estamos. Más, déjame sacar esto de aquí para ir eliminando espacio. Vamos allá. Ok. Aquí tenemos los camaroncitos, ¿verdad? Los hervimos previamente, que yo sé que en pantalla van a ver el proceso de cocción. Le colocamos cebolla blanca, celery, dientes de ajo y un toquecito de jengibre, ¿verdad? Jengibre que tenemos aquí, jengibre fresco. En este caso utilizamos una piecita de jengibre, cosa de añadir sabor, y la sal a gusto como usted le quiera dar, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajar la próxima parte del plato, ¿verdad? Ya colocamos el camarón previamente cocido. Es importante que cuando ustedes terminen el camarón de cocinarlo, detengan la cocción. ¿Cómo detenemos la cocción? Bien sencillo. Usted coge un bolsito, le agrega hielo, le agrega agua y va extrayendo el camarón y lo coloca ahí aproximadamente de 2 a 3 minutitos, cosa de que el camarón vaya enfriando, o lo puede guardar en su nevera o en un bolsito, ¿verdad? Cosa de que usted tenga el control de la cocción del camarón. ¿Por qué detenemos la cocción del camarón? Sencillo. Una vez el camarón sale del calor, se sigue cocinando. Y al seguirse cocinando, te ha ido a sitios que prueba el camarón y se le engoma o lo siente chuy, ¿verdad? Que así es que se le dice ahora, ¿verdad? Como lo conocemos. Pues no queremos que nuestro camarón quede gomoso. Queremos que nuestro camarón quede al punto. Por eso le dimos una cocción de 7 minutos dentro del agüita, con el celery, con la cebolla, con la zanahoria y todo ese departamento. Y luego lo llevamos al proceso de enfriamiento. Ahora, ¿qué le vamos a añadir al camarón? Yo tengo unos pimentitos picaditos, bien chulos, bien bellos. Un corte juliana, ¿verdad? Alejo, ¿tú lo ves ahí, papi? Sí. Dímelo. ¿Se ve o no se ve? ¿Te gusta o no te gusta? Dime la verdad. Sí. Bello. Ok, ahora sí. Me gusta que Alejo me contesta rápido. Tipo, pocas palabras, pero certero. Inteligente. Inteligente. ¿Tú viste eso ya aquí? Entonces, aquí tenemos, ya el camarón está vestido con los pimientitos rojos. Pimiento morrón rojo. Ahora vamos a colocar unos tomates cerezas o cherry tomatoes, como ustedes los conocen. Vamos a colocarlos aquí adentro, ¿verdad? Obviamente ya lo cortamos previamente a la mitad. Y ya daron dos. Se crea que se me va a escapar, muchachito. Vamos para allá. Ahora sí. Oye, por ahí estuvo Yancy ahorita. Me toca el suero mañana. Estamos ready. Ahora, espérate, esto a la gente le gusta. Y aquí, ven acá, podemos mover esto. Claro. De la bodega Méndez, que no se me agita, mira, fuá. Oye, esto es Buchanan, esto es lo que tienen allá. Este muchacho, este Dani, el de Brace, que tiene el negocio decorado de Buchanan. Es unos happy hours brutales en Brace Burger and Cocktail. Y los miércoles están a 35 las... Pero, yo no voy a decir nada. 35, pero nos va a dar más hambre. ¿Tú crees? Oye, yo creo que vamos a tener que pedir algo de almuerzo hoy. Sabroso, vas a tener que freírnos una. Quieta. Quieta, que tú sabes que cuando hablamos de freír, yo soy el jefe de la freidora. Mira, ahora para papá, el regalito que te tengo, 826-75. Ah, esa es la bodega Méndez. Tienen un... Oye, yo vi en estos días que tenían un montón de canastas allí que yo no sé. ¿Para quién es eso ya aquí? Para los papás. Ok. Pues mira, antes de hablar de los papás, vamos a picar la cebolla aquí, que ahora eso fue lo que vinimos. Ya aquí la picamos suave, con calma. Con calmita, con seguridad. Así que ustedes estén pendientes de lo que estén haciendo. Familia, ¿se está viendo bien o no se está viendo bien? Se está viendo sexy. Me gusta. Ok, ahora añadimos la cebollita roja, ¿verdad? O cebolla lila, como usted le quiere decir. Las dos formas están correctas. Y ahora podemos añadir un poquito más de cebolla porque nos quedamos cortos aquí, ¿verdad? Sí. Vamos allá, mira. Limpiamos y seguimos. Le dimos el corte que se llama ¿cómo? Julián. Julián, ahí está, brincó a un lado. Ahí fue. Ok, vamos a colocar esto aquí adentro. Vamos para allá. Oye, miren cómo se está viendo esto, mi gente, mira.
Alejo, ¿en cuál cámara? ¿En esta? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5? ¿Cuál de las dos? Ahí, ahí es. Oh, ¿lo viste? Miren eso, mi gente, qué cosa chula. Se está viendo bien, se está viendo bien. Me gusta porque ayer me dice, mira, chef, el plato se veía espectacular, pero lo vi bien de lejos, pero ahora estamos de cerca para que lo vea. Ok, entonces le vamos a agregar un cilantrillito que tengo yo por aquí picadito, o chopeado, como usted le quiera decir. Mira, Jackie, mira qué rico es esto, chica, mira. Me huele. Te huele, ya tú vas a ver. Huele rico. Vamos a agregarle un poquito más de aceite de oliva, cosa de añadir soltura. Me gusta estar suelto, Jackie. Suelto que nos gusta. Y vamos a añadir una lima, ¿verdad? Llevamos el cuchillo, picamos la lima por la mitad, ¿verdad? Alejo, los ingredientes aparecen en pantalla. Yo necesito que aparezcan en pantalla junto con mi número de teléfono. 787-213-0388. Llama al chef Cancel. Si usted no quiere preparar la ensaladita, yo voy y se la hago con mucho amor y cariño. Que ese es el ingrediente principal. Ay, María, ya que mírate esto, mamá, mira. Ah, María, oye, para que tú veas. Para que tú veas. Es lima. Son los amarillos. Ok, ahora vamos a colocar. Espérate, ve acá. Yo traje el pique de Doña Oria, míralo aquí. ¿Ese es de tu mami? De mi otra mami. Mira para allá, qué rico. Acuérdate que Doña Ani me heredó la verdadera salsa para el tostón y Doña Oria me heredó el pique. Esa combinación no hay break. Oria, te quiero, mi amor. Ya tú sabes, ahora sí estamos mirando esto, mira. Se está viendo bien, Jackie. Esto se está viendo perfecto, mira. ¿Esto se puede hacer en la casa? En la casa, en el bote, en el patio, en casa del vecino, en casa del primo, donde usted le inviten. Inclusive, si usted quiere sorprender, le invitan a una actividad. No, yo voy a llevar alguito por el lado y usted le lleva ensaladita de camarones. Y créame, que usted se va a quedar con el canto. Se va a quedar con la fiesta. Así que vamos para allá. Oye, Jackie, yo quiero mandar un saludo ahora que estamos hablando de playa y todo eso. Claro que sí. A mis amigos de Villa Cofresí. Oye, esos muchachos siempre se votan. Nos tienen con los tequila sunrise al día. Y los coquitos, ni se diga, ya tú sabes. Saludito allá a Wilfredito, a Arismari, a Laira. Un abrazo bien grande de mi parte, ya tú sabes. Oye, Alejo. Lo veo. ¿Y esto te gusta? A ver. Mira. A ver, María, pero qué rico. Ya tú sabes. Más colorido el arcoíris, papá. Ay, qué bello. Ahora sí, bueno, yo tengo por aquí algo que yo siempre hago trampa con los aguacates, siempre lo traigo por ahí. Esto que está aquí, ya que mira, papá. ¿Qué es eso? Este, el arca del yogur, que es que yo guardo los poderes, mira. Este yogurcito, estamos utilizando un yogur griego, añadimos un toque de alioli, un poquito de aceite de oliva, adicional que agregamos, cosa de añadir creaminess, ¿verdad? O añadir soltura dentro del plato, y pusimos un toque bien pequeño, ¿verdad? Por no decirte, un cuarto de taza de extracto de jugo de parcha. O sea, que estamos en passion fruit. Mira esto, ya que mira esto. Mira. Ave María. Se está viendo bien y se pone mejor. Oye, tapamos por aquí, colocamos en esta área. Oye, esto está dando problemas aquí, Alejo. Necesito una mesa más grande. Mire por ahí la cocina. Ahí estamos. Oye, ya eso la pedimos. Yo prendo esto en fuego aquí, entonces no se asusten. Mira cómo está quedando esto, Jackie, mira. ¿Estás viendo esto? Ah, no, muchachos. Yo espero que esto dé para todo el mundo. Este estudio está lleno hoy. Oye, hablando de estudio lleno. Después tenemos... que sabemos que tú vas a cocinar, se llena. Oye, no, la gente, yo no sé qué está pasando. Y haciendo fila afuera, ¿qué es esto? Oye, mira, oye, Jackie, hablando de eso, de todo un poco. Tenemos que coordinar la fecha porque ya me están llamando. ¿Cuándo empezamos las clases de cocina para los niños y las clases de cocina oriental para los adultos? Que eso es algo que tenemos que tener bien presente para los próximos eventos. Ahora, sin la sal no hacemos nada. Un poquito de sal aquí agregada. Y ahora yo voy a colocar la ensalada de camarones fuera del aire. En lo que traemos algo que yo quiero que usted conozca. Yo estoy seguro que usted ha visto esto 20 veces en el supermercado y usted no se motiva ni a comprarlo, ni a escogerlo. ¿Por qué? Porque no lo conoce el producto, ¿verdad? Vamos por aquí. Esto que está aquí. Mira, Alejo, mira. Palmillo. Esto es corazón de palma. Esto es bien común en la cocina peruana y bien común en Costa Rica. ¿Sabes que en el viaje mío gastronómico de Costa Rica fui a varios restaurantes y te tengo que decir que el 70% de los restaurantes que fui tenían los palmillos? Y decía, oye, ven acá. Pero ¿y por qué no lo estamos usando? Entonces voy a los supermercados, a nuestros auspiciadores, a nuestros futuros auspiciadores, paso por ahí por los pasillos ahí.
góndola llena, completa, completa, completa de palmillo. Oye, pero ahí se lo lleva. ¿Y eso ahora, por qué? No sé, es que no conocen el producto. Ahora, vamos a ¿qué es el palmillo? El palmillo es un corazón de palma, el corazón de palma, ¿verdad? En este caso, la palma tiene dos frutos que se comen. Uno es el pejibaye, que es el coco este que es dulce, y otro es el corazón de la palma. Esto se hierve y se coloca tanto en ensalada, como en las carnes, en platos principales, en arroz. No tiene un sabor fuerte, es un sabor bastante atrayente y bastante neutral. O sea que lo podemos utilizar donde usted guste. Inclusive, me he tomado la tarea de utilizarlo en varios platos y créanme que ha sido un producto espectacular. Así que usted pruébelo en su casa y los invito a que se tomen el reto. Mira, vamos a sacar los palmillos. Mira, Yancy, mira esto, mira. Usted, esto qué cosa chula, mira. Esto es bello. Y siempre he dicho, la creación tiene muchos secretos y nosotros tenemos que descubrirlo. Mira, este me está dando problemas. Alejo, ven acá. Esto está dando problemas aquí. Ok, vamos a picar el corazón de palmo. Pongo esto de aquí. Básicamente. Oye, es espectacular, a mí me encanta. Desde que lo descubrí, ya tú sabes. Es como el suero ese de vitamina C. Desde que lo descubrí estoy loco con eso. Ya tú sabes. Ok, vamos a colocar los corazoncitos de palmito aquí. Estamos ready. Ya estamos terminando. ¿Y esos platos para quién son? Para todos los que están aquí. Ay, mi madre, pero ven acá. Yo no he terminado de cocinar y ya todo el mundo quiere comer. Sí, ¿cómo es esto? Todo el mundo quiere comer. Ay, mi madre. Mira, ahí me está entrando una llamada. A ver, de la bodega Méndez. Oh. Lo que nos están viendo en su casa, lo que nos están viendo en el trabajo, la están pasando espectacular. Oye, gracias por recibirnos siempre, ¿verdad? Y por tomarse el tiempo de vernos todos los días, ¿verdad? Hemos tenido muchos comentarios, muchas visitas positivas, ¿verdad? Y dentro de todo, estamos innovando, estamos creciendo, queremos que el canal siga para adelante, ¿verdad? Y que toda esta familia grande de Lunar Studios se vea en el mundo. Ah, y nuestros amigos de Miami, los queremos siempre, son el final. ¿Qué saben? Yamil. Cuéntame. Zumba. Zumba. Oye. La verdadera salsa para el tostón. Ve acá. Isabel viene para acá. Isabel viene para acá. Ah, pues viene para acá. Ya tú sabes. Ya tú sabes que después que esta comida sabrosa que tú nos estás haciendo hoy. Ajá, cuéntame. Pues ya, vamos a tener que sudar un poquito. Pues no. Al estilo Zumba. Ya yo estoy sudando con la calor que hace. Pero ¿sabes qué? Y la musiquita que llegó antes. Ah, no, oye, yo voy a causa por ahí. Sí, está brutal. Yo conmigo las hay. Sí, para que tú veas, mayagüezano igual que tú. Está creciendo y estamos trayendo mucha gente joven al estudio, qué bueno. Talentos nuevos. Ahora el chef Yamil en asesoría, enseñarle a nuestros niños, nuestros jóvenes que en el verano pueden hacer todo esto en su casa, mi gente. Y estamos en vivo en Telenorte, 19. Y también en todas nuestras emisoras radiales, para que usted nos sintonice en estas 6 emisoras radiales y aprenda con el chef Yamil. Cocine desde su casa, cocine desde la playa. Y si tiene dudas, que se comuniquen con el chef Yamil. Eso es así. ¿Qué número? Mira, 787-213-0388. 787-213-0388. Ahí estamos. Seguimos. Está viendo bien. Oye, que mucha gente nos está escribiendo ya aquí. ¿Qué es eso? Zumba. Yo llegué para quedarme. Yo te lo dije ya. Mira, ya estamos plateando, ¿verdad? Yo no avisé que yo iba a platear. Yo estoy aquí automático, como estuviera en el restaurante, mira. Ave María, mira. Esto es Lunar, papá. Los demás son imitaciones. Oye, yo sigo pensando, ¿verdad? Oye, un saludito a nuestro amigo Ramón de la Marisquería Jíbar, ahí en San Sebastián. Mi hermano, mi brother. Un chef a quien respeto mucho. Cocina espectacular. Hace tiempo nos damos un vinito y hablamos. Así que, Ramón, te veo por allí. Y hablando de cocina y de restaurantes y todo eso, esperen pronto el Gastronómico PR. Es un segmento que te voy a estar visitando en tu restaurante. Asegúrate que tú estés allí cuando yo vaya. Eso es para empezar. Y segundo, vamos a tener a Balmar ya la semana que viene, ¿verdad? Sí. Balmar, Julio César. Casiano. Oye, esa es mi cuna. Ahí es que ahí se popularizó la carrera del Chef Cancel en Mayagüez. Porque el oeste tiene buen sabor, se está viendo bien y estamos gozando. Ya aquí, esto está quedando bien, pero se va a poner mejor. ¿Por qué? Porque vino el Chef Cancel, se fue otra vez para el supermercadito. Para... Ahí estamos. Para darle el elemento crocante a nuestro plato de hoy. Vamos a buscar una servilletita, porque es importante que el plateo quede
bien limpiecito, bien chulo, que se esté viendo bien. Oye, Jackie, yo traje el aguacate. Yo traje el aguacate. Yo lo traje, míralo aquí. Ah, sin aguacate no hay sabor. No, no, y no hay salsa para el tostón. Mira, otra vez, que otra vez me lo preguntaron, mira. Dimos un corte aquí, dimos otro aquí, dimos otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Verdad? Y cuadriculamos nuestro aguacatito chulo y bello. Lo están viendo, ¿verdad? Alejo, ¿se ve o no se ve, papi? Maduro verde. Oye, bendito sea Dios, este muchacho. ¿Quién trajo este nene para acá? ¿Trajo este nene para acá? Oye, obviamente que está maduro. Está lejos tremendo. Mira para allá. Alejo te quiere quitar el plato. No, estoy loco que se meta para acá. Estoy loco que se meta para acá. ¿Tostones? ¿Tú crees? Papi, yo siempre ando con los tostones, papá. Si ando con la salsa para el tostón, ¿cómo no ando con el tostón? Así que cuando usted va a casa de mi mamá, eso es lo que usted se come. Así que ya usted sabe. Terminamos con un aguacatito y le pusimos un poquito de mi nena, el queso feta por aquí. Nos fuimos. Aquí. Mira quién está ahí. El aceitito del chef. Míralo aquí. Guardado. ¿Ese es el del chef Yamil? Este es el del chef Yamil. El que él le gusta. Pregúntele cuál es el aceitito al chef Yamil, que pronto venimos con los, tense quieto, con los condimentos adecuados. Con los secretos, con los secretos. Bueno. Aquí tenemos el aguacatito que está tapando un poquito los camarones, pero mira, está bien. Mira, voy a darle más camarones. Pero lo que llega a mil de la bodega, ya tú sabes que esto está jedera. Oye, mira esa decoración que chula ya aquí. Eso está bello. Y a mí me gusta platear en grande, porque esto es en grande que estamos. Desde el lugar de estudio, chef Yamil Cancel, míralo. Ven, 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 cola ahí. Se está viendo bien. Alejo, ¿te gustó, Mavi? Estamos en todas. Qué rico. Oye, estamos en salsa, la verdadera salsa para el tostón. Esto fue La Jungla del Sabor, Chef Yamil Cancel, 787-213-0388. 787-213-0388. Besote, bendiciones. Vamos. Este es mío. Sintoniza nuestra próxima edición de El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Pocillo Mañanero.